Señor, abre mis labios. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Sufrirá la mujer del Señor. De Señor esa tierra y cuanto la lleva, que lo creen todos sus habitantes. Que la cruz sobre los hogares, que la alcanzó sobre
ensalzad con vuestras obras. Señor merece alabanza de los pueblos. Aclama tus ojos al Señor, que merece alabanza de los pueblos. Da gracias al Señor por la cítara, toca en su honor el arpa de 10 cuerdas. Sincera y todas sus acciones.
Ya es hora de que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos en pleno día con dignidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Thank you.
ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea con continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos peregrinos, sean bienvenidos. Es Dios quien mueve por su Espíritu nuestros corazones para encaminar nuestros pasos a este santo lugar, donde encontrándonos con María, ella nos escucha, nos consuela, intercede, pero ante todo nos lleva a la Eucaristía, al encuentro con Jesús, para que alimentándonos de Él vayamos a la vida, a hacer lo que nos corresponde como discípulos suyos. Hoy también, además de recibir a todos los peregrinos de todas partes con toda su historia, su carga, recibimos a los hermanos miembros del Sindicato de Supermercados, un servicio muy importante en las grandes ciudades, acercar los víveres básicos a los parroquianos, a los vecinos. Es muy importante, pues, que ustedes sean muy profesionales, muy éticos, muy amables, por bien de la empresa y de sus clientes. Creo que las grandes plazas, enormes plazas, jamás van a tener todo el pastel de este servicio, sino los tianguis, los mercados, los supermercados, todos tienen un nicho, un lugar especial. Hagámoslo por comercio, por cultura, por economía. Pero el que es católico, hagámoslo como un servicio en nombre de Cristo al prójimo. Pidamos perdón por todas aquellas veces en que pensamos que creer es solamente el templo, ciertas expresiones anuales, devocionales particulares, y una vez cumplido esto, pues ya. No, es un estilo de vida, una manera de ver y hacer el mundo, la cultura, las relaciones humanas. Pidamos perdón porque a veces nosotros quitamos a Cristo de las calles y de la cultura diaria, y hoy más que nunca ahí tiene que caminar y reconocerlo. Por eso confiadamente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos va a hablar de encuentros que abren perspectivas. Cada vez que hay un verdadero encuentro con Dios, con María, con el Evangelio, la Eucaristía, la vida no puede seguir igual. Quizás no cambie de una manera milagrosa, pero cambia hacia un nuevo camino con un proceso de conversión. Escuchemos con atención. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía: escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando a la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Será grato a tus ojos, Señor. Quien será grato a tus ojos, Señor. El hombre que procede honradamente y obra con justicia. Sincero en todas sus palabras,
no acepta soborno en prejuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. En esta narración, que la escuchamos dos que tres veces en este año, se nos narra pues el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Son narraciones de encuentro, y el encuentro no es simplemente un encuentro de dos objetos en el espacio, o en este caso dos personas, y aún viéndose a los ojos de alguna manera,
como se dice. No, el encuentro es cuando las dos partes que se encuentran están abiertos, sin prejuicios, sin filtros, con algún deseo más o menos claro de querer abrirse a esa persona. Cuando un encuentro se da sin cortapisas, sin condicionamientos, ahí pueden surgir muchas cosas. Verdaderamente un encuentro que lleva al conocimiento, a la simpatía, al afecto, al cariño, a una posible alianza, a un proceso, yo qué sé, a muchas cosas muy positivas. Cuando vamos en el camino de la vida y nos vamos encontrando con objetos o personas, pero sin estas actitudes, pues son colecciones de individuos que esperan el camión, apretujones en el metro, pero ahí no pasa nada. Cuando mucho un apretón, una pisada de callo, un empujón. Pero cuando hay verdaderos encuentros de apertura del corazón, la mente, el espíritu, con un anhelo fuerte, casi como decir, por fin me hallo en ti al encontrarte, por fin descubro que no estoy solo aquí, aunque seamos muchos, por fin encuentro otro como yo, la posibilidad de algo más. Pues esto es lo que se narra aquí, de alguna manera, a nivel humano, para empezar. No podemos saber si saqueo algo yo antes, no podemos saber, cuando menos no se dice ahí, qué habrán platicado. Se dice lo más esencial, porque las narraciones de este tipo son muy resumidas, van a lo esencial. Pero algo pasó ahí. Jesús no se hace el invitado porque tenga hambre. Jesús no busca saqueo porque sabe que es el rico del pueblo y a ver qué se, de menos que se tome la foto o a ver si le mueve la talega de los centavos. Porque a veces así somos interesados los seres humanos. Nos usamos. Uno quiere usar la fama del popular y el popular u otros quieren el dinero del potentado. Seamos honestos, hay mucho de esto. No, Jesús sabe cuando un corazón lo busca y está dispuesto. Y lo único que hace falta es eso, el encuentro. Y Zaqueo, ni tarde ni perezoso, se da por, pues no sé, como por privilegiado de que el profeta, el maestro, el que tanto dicen cosas de él, y ahí viene y lo ha visto desde un árbol, pues le ha dicho: hoy entro a tu casa a comer, y lo recibe. Y aunque algunos, como siempre, los criticones, los que creen saber mucho de religión o de moral o de ritos o de estas cosas que inventamos mientras nos morimos, porque así nos entretenemos, ¿eh? Etiqueta social, etiqueta moral, etiqueta de todo, ritualismos religiosos o morales o sociales. ¿Cómo es posible que este, que dicen que es un santo, esté metido con este, que es un sinvergüenza? Porque de que lo era, ¿cómo no? Imagínense, entre los negocios que habían, para que fuera negocio, se enviaba por delante el dinero, el tributo, y luego a extorsionar, a apretar hasta lo que, el último juguito, ¿verdad? Eran odiados, pero insisto, envidiados también. Muchas veces de nuestras críticas a los que tienen, en el fondo es porque nosotros no lo tenemos, y si se pudría, yo quisiera tener también eso. Es muy difícil ser muy honestos en nuestras intenciones. El hecho es que Jesús entra, es recibido. Y se los dice a aquellos cínicos de la religión o de las etiquetas: vine por los que están necesitados de sanación, de liberación, de salvación. Y si tú reconocieras, no lo dice él, pero también da a entender esto, si tú reconocieras también tu pecado, tú también experimentarías este encuentro y esta salvación. Por eso hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque está necesitado y está abierto, ha reconocido su pecado. Y el encuentro produce inmediatamente justicia y caridad. Devolver lo que no es suyo y compartir de lo que sí es suyo. La salvación llegó a la casa. El proceso que se desencadena
seguro que no terminará hasta la vida eterna. Así es, no lo siguió en el camino, no se dice ahí, pero seguro que lo siguió con su corazón y con un nuevo estilo de vida. Probablemente a la familia no le habrá gustado porque, pues, ¿cómo tirar lo que tanto ha costado reunir? Tal vez ya no fue tan famoso entre el club de banqueros del momento y del pueblo porque, pues, ya no tiene tanto y además puede cundir la mala conducta de andar siendo justo y de ser caritativo. Seguramente que la pasó muy mal Zaqueo, claro que sí. Todo tiene un precio, el que camina paralelamente a Dios o el que se encuentra con Él. Siempre hay un precio y no podemos chuparnos el dedo. ¿Eh? Y eso va para curas y va para laicos y todos. Siempre tiene un precio. Pues también la otra lectura, que tiene un lenguaje apocalíptico, simbólico, que a muchos esotéricos les encanta andar buscando la mano del muerto donde no existe, en lugar de estudiar un poco la cultura de la época, el lenguaje y el mensaje esencial que es perenne para nosotros. En este trozo pertenece pues a una narración donde el Señor les habla a las iglesias primitivas cristianas reconociendo sus buenas obras o diciéndoles, eres un tibio, no te decides, como pasa con nosotros, ojo. Ni frío ni caliente. Una vela a San José, otra vela a la Virgen. Otros más fuertes dicen una vela a Diosito y otra al diablo. Pero no me decido. Y les dice eso. Ya conozco tu proceder. Sí. Y viene una exhortación, una esperanza. Porque le dice después de toda esta larga narración, hay una parte muy hermosa. Y yo estaré a un lado, afuera, cercano, tocaré. Si tú me abres, voy a cenar contigo. O sea, si tú de veras reconoces tu pecado y necesitas de mí auténticamente y abres no la puerta, sino tu corazón, tu mente, tu espíritu, entraré contigo a la comunión perfecta y cenaremos, comulgaremos perfectamente. Y pasando a otra parte, aquí hay un encuentro. Todos los días los sacerdotes y los que son muy devotos de la Eucaristía. De menos debería de ser una vez por semana, de menos. Si venimos con buen corazón, como Zaqueo, en lugar de criticar como fariseos, si no estamos orgullosos de nuestros logros humanos, si no reconocemos nuestras torceduras, esta comunión debería ser un encuentro con Jesús realmente, y no solamente a nivel doctrinal. Sí, creo que Dios está, que Jesús está glorioso, en la Eucaristía, Es que es Él, en serio. Pero nos cuesta mucho caer de rodillas ante su bendita presencia en este signo sacramental. Y si lo comemos es para que nosotros nos transformemos en Él, o sea, nos identifiquemos de tal manera que sus actitudes, su pensar, sus sentirse, sus entrañas, pues sean como las de Cristo en mí. Y de esa manera yo voy experimentando un cambio verdadero, no maquillado, no superficial. Y voy siendo incluso medio para ir cambiando ambientes y no solamente quejarme de la violencia, de la manipulación, de la corrupción tan terrible que hoy en día vivimos, sino que somos gente que va irradiando lo mismo que come, reza, celebra, alaba aquí. Y este encuentro igual, pues podemos venir cada año aquí y todos los días nosotros, los más devotos o los más cercanos, por razón de oficio o por razón de devoción. Pero si no sabemos ver a los ojos de María y no sabemos ver a su corazón y a su santo vientre para recibir lo mejor que nos puede dar María, que es a Cristo Jesús, el que nos puede hacer todo un cambio de vida, pues no pasa nada, en serio. Con todo respeto a mis hermanos pastores y a ustedes y a mí mismo, no me gusta faltarme respeto, pues también lo hago a veces, pero no quiero hacerlo. Si no hay un verdadero encuentro con María, no pasa nada. Si no hay un verdadero encuentro con la Eucaristía, no pasa nada. Si leemos el Evangelio sin mayor profundidad, no pasa nada. Seguimos igual y a veces peor.
y se trata de que cada encuentro sea para mejor. Para mejor. Para mejor. Ojalá que así nosotros celebrantes, ¿verdad? Ustedes también son celebrantes como laicos, todos celebrando la Eucaristía, sea un encuentro con Jesús que me haga de ver de otra manera la vida y comprometerme a que las cosas cambien con la ayuda de Dios, mi propio esfuerzo. De pie, por favor. Esto rogamos, Padre, que cada encuentro con los signos sacramentales, los siete sacramentos que nos sanan, liberan y salvan, con el Evangelio camino de vida, con María la ternura tuya, Señor, nos lleve este encuentro verdadero a un cambio de nuestras vidas, a una nueva perspectiva, a un mejor compromiso con la tierra, la cultura, la comunidad humana. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la 69ª peregrinación del Sindicato de Supermercados, por Macedonio Gualito García y el eterno descanso de Carlos González Nova, y por todas sus necesidades y sus familias. Oremos. Te rogamos, Señor. Tengamos presente como caridad y justicia al estilo de Jesús, por los migrantes, los verdaderos migrantes que buscan algo más, no los que utilizan a los migrantes para otros fines. Que ellos logren sus objetivos, que seamos solidarios aquí en el norte con ellos y los demás se encuentren con Jesús también para que dejen de usar a otros hermanos para otros fines. Te rogamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y no te podemos mentir. Entre nosotros nos mentimos mucho, pero a ti no, Señor. Que lo que hagamos de veras coincida con la fe, con el Evangelio. Te lo pedimos por María Santísima de Guadalupe, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé frutos en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derramará, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, particularmente de estos hermanos y hermanas cuyos nombres están al pie del altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Cristo nos enseñó, pero sacando las consecuencias. Fíjense que hasta una oración es encuentro con Dios, pero tiene consecuencias para la vida práctica. Digamos confiados: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
hermanas, hermanos, este es Jesucristo, que nos sale al encuentro de la vida y cambiarnos de perspectiva. Él es la salvación, Él es el pan de vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.